para poder tirar a canasta en circunstancias normales. Insiste el Festín Andorra en no tirar desde lejos. Ahora sí que puede anotar Gustres, y con estos dos puntos van a salvar un poco la situación en cuanto a que habrán sobrepasado la barrera de los 30. El balón se le va a Coleman, queda un segundo, 9 décimas. Si no llega a anotar ahora Gustres, no llega ni a 30 puntos el Andorra. Fíjate qué error ha pisado ahora. Perdón, se ha movido para sacar de banda. Saben ustedes que el nuevo reglamento impide a un jugador que esté tras la línea de banda desplazarse con el balón sin botarlo antes de sacar. Y digamos que ha cometido pasos, para decirlo de alguna forma explicativa. Ahora es cuando el tiempo transcurre. Curiosa jugada, porque el hecho de que el balón directamente hubiera tocado el soporte, el suelo, mientras no lo tocaba nadie, ese segundo no corría. Eso es, el reloj no se ponía en marcha hasta que un jugador de campo lo tocaba y nadie quería tocarla. Pues final de la primera parte, que no podríamos decir que ha sido espléndida de juego. Ha habido un equipo muy superior al otro en estos primeros 20 minutos, que ha sido el equipo del Huesca, que ha empezado ya con un 10-0 en el minuto 5 y a partir de ahí, pues, el Andorra ha luchado por reducir una diferencia que no ha conseguido reducir. Hemos hecho hincapié ya en ello. Ese parcial inicial está demostrándose que un mal principio, aunque un partido de baloncesto es muy largo y tiene muchas alternativas, un mal principio a ese nivel, 8-0, 10-0, 12-0, que estamos comprobándolo en diferentes compromisos, es realmente un problema grave, difícil de resolver, hace crecer a un equipo, disminuye el valor afectivo que podía traer el otro equipo, crea problemas y desde luego crea un problema gravísimo, que es la desventaja numérica en el marcador. Un hombre ha destacado en el equipo de Huesca, Hernández, especialmente en los primeros minutos en los que ha anotado la mayor parte de los puntos de su equipo. Al final de este periodo tiene 14 puntos, 13 Gottfried, él los ha hecho más hacia el final de la primera parte, y Tikhonenko, que se mantiene con 11 en una línea de comportamiento que en él es habitualmente correcta. Mucha movilidad en Hernández, mucha menos en Gottfried por las posiciones en las que juegan, pero creo que también hay que destacar el trabajo, buen trabajo del americano, el Festín Andorra, que además ha aportado 6 rebotes, 2 de ellos en ataque. Vamos a devolver por ahora la conexión desde Huesca. Volvemos antes de que empiece la segunda parte. Si con otras nunca aciertas, pide Buglersin. Disfruta de todo el sabor y de la Liga ACB de baloncesto. No te quedes a medias. Pide Buckler sin Buckler, con todo el sabor. Sin más. En las distancias cortas es donde una colonia de hombre se la juega. Colonia de hombre Brumel, mejor cuanto más cerca. Él está leyendo El gato con botas y ella lo está viendo en su tele. Esto es lo grande de la colección Videocuentos Infantiles, con los mejores cuentos clásicos, como Cenicienta, El príncipe encantado y muchos más. Ya en tu kiosco el primer libro y vídeo por solo 995 pesetas. Esta es la noticia. La Europa de los 12 buscará hoy un horizonte común en la vieja ciudad de Maastricht. Creo que este año hemos aprendido a tener algo más de confianza en nosotros mismos. Les acompañaremos durante toda la mañana. Buenos días a todo el mundo. 22 medallas han conseguido los atletas españoles en los Juegos Olímpicos. Esta es la onda del amor. ¿Te atreves a contarme tu historia? Todos los que hacemos Radio Nacional de España hemos pedido a la Navidad que el año próximo solo tengamos para usted buenas noticias. ¡Feliz Navidad! Viaje a Nueva York, a Pekín,
a Kenia, a Bombay, a Sydney, a Londres. Descubra el mundo desde su casa. Países, ciudades, itinerarios, costumbres. Descubrir el mundo, la gran enciclopedia para conocer el mundo. Fascículos 1 y 2 y el vídeo de Nueva York de regalo por solo 375 pesetas. Haga cada semana un gran viaje. Longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Anouk, pronunciadamente mujer. En Escocia, durante 3 años, la investigación de Signal convirtió a más de 4.000 niños en protagonistas del mayor test dental europeo. Demostrado, el flúor de Signal sigue activo después del cepillado, reduciendo significativamente el índice de caries. Estos niños son la mejor prueba. Signal Ultra Protección Anticaries, por el futuro de sus dientes. La esencia del hombre es difícil de expresar. Fácil de percibir. Su sonrisa, su forma de andar. Es como te mira y te besa. Y cuando te abraza, su aroma te envuelve. Colonia Brut, lo esencial que hay en ti. De Fabergé. Loco por la tele. Las mejores canciones de tus anuncios favoritos en versión original. Loco por la tele. Ahora, en tu tienda de discos. Boston Girl, Eau de Toilette, Love is in the Air. Bella buscaba a su príncipe azul. ¿Has visto eso? Pero encontró a una bestia. Al principio sintió miedo. Has estado genial. Pero luego algo mágico sucedió. Es la historia de una jovencita que se asomó al corazón de una bestia y descubrió al hombre de sus sueños. De Walt Disney, La Bella y la Bestia. Argar y tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú, Argal, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. En Argal nos importa la gente como tú. Gente que se come el mundo cada día, que sabe elegir, que disfruta con los sabores más tradicionales. Por eso, para que la gente como tú tenga todo el sabor y la mejor calidad en su alimentación, en Argal elaboramos una extensa y cuidada gama de charcutería, para que siempre puedas acertar. Argal, y siempre acertarás. A Babet le ha sonreído la fortuna. Me ha tocado la lotería. Enhorabuena, Babet. Para festejarlo, ha organizado una opípara cena. Un romántico festín en el que descubrirán que la felicidad solo se puede alcanzar en el ocaso de la vida. Esta noche he aprendido, querida, que en este hermoso mundo nuestro todo es posible. Mañana por la noche, el festín de Babet, Oscar a la mejor película extranjera. Esta Navidad, la estrella es el cine en La 2. Serie de perfecta en los tiros libres, por encima del 50% en los lanzamientos de dos, y lo que no ha funcionado para ninguno de los dos equipos ha sido la línea de tres. Y al final, curiosamente, ha acabado lanzando mejor de dos el Andorra que el Huesca, quizás porque ha hecho muchos contraataques en los últimos minutos. Diferencia abismal en los rebotes, sobre todo teniendo en cuenta que 18 de esos rebotes del Huesca, 10 de esos 18 rebotes han sido en ataque. Eso realmente es muy importante. 10 rebotes ofensivos
en 20 minutos de partido, creo que es un detalle circunstancial a tener en cuenta por parte del equipo que los ha recibido, digamos, en contra. Si además ese mismo equipo ha perdido 10 balones, pues yo creo que hay una diferencia sustancial en cuanto a número de posesiones. Fíjate que, por ejemplo, el Andorra solo ha conseguido tirar a canasta 25 veces, ha extraviado un sinfín de posibilidades entre las pelotas perdidas y los rebotes que le han cogido en ataque el equipo local, pues ha dificultado el tener, digamos, un número de opciones semejantes a las que ha tenido Largal, que han sido 35 las veces que ha tirado. Se mueven sobre porcentajes en tiros de campo sobre 45-48%, algo por debajo del 50% que marcan los dos equipos en su clasificación global de la competición. Pero yo creo que esos compases iniciales, esos 5 primeros minutos de partido, han causado realmente muchos estragos en el juego del Festín Andorra, que se ha visto prácticamente obligado a jugar a remolque. No es bueno jugar en baloncesto cuando tienes ya prácticamente en un abrir y cerrar de ojos 10 puntos en contra, y como tú decías antes, sino que se lo pregunten a Largal Huesca en sus últimos compromisos, especialmente en su último compromiso. Lo que no debe extrañar es que el equipo de Andorra capture pocos rebotes en ataque, porque de los rebotes que suele coger en todos los partidos, muy pocos son rebotes ofensivos. Esa es una característica del equipo de Andorra, que prácticamente renuncia a ir a por el balón una vez lo han soltado ya de sus manos en un lanzamiento en ataque. El Argal empieza con David Zulet y con Enko, Hernández, Slater y Coleman. Coleman es la variación respecto al 5 inicial en el que estaba Ranz. Mientras que los tres americanos, Piculín, Gottfried, Henderson con Llorente, ya estaban en el 5 inicial del equipo de Andorra. Y el quinto hombre ahora es Sergi López, que sustituye a Carles Farfán, que inició el partido. Vuelve a jugar con dos bases, la escasez de lanzamiento exterior y posiblemente el hecho de no poder utilizar a José María Margall está obligando a esa solución táctica por parte de Eduardo Torres, entrenador de Andorra, jugar con dos bases, porque a lo mejor pues el rendimiento de Farfán y Gorroña no es el esperado. Pues la segunda parte ha empezado con una jugada curiosísima, porque el lanzamiento de Ortiz fue tocado hasta por 6 jugadores diferentes antes de que alguien controlara el rebote. Y así prácticamente empezó el partido. Efectivamente. Sigue resolviendo en acciones próximas a la canasta, en movimientos sobre la línea de fondo, incluso en recepciones de balón, en posiciones de poste medio. Ahora mucho más poderoso Hernández, porque hay que tener en cuenta que está defendido por Llorente, jugador mucho más pequeño y con menos envergadura que él. Pues el jugador de Vallecas le está haciendo un estropicio. Primer lanzamiento exterior de la Andorra. Primera canasta en lanzamiento exterior de la Andorra. Y la anotó Llorente, que con 2 de 3, en lanzamientos de 2, no va a estropear en absoluto el 67% que tiene de tiros de 2 y que le llevan a ser el mejor lanzador en esa especialidad. Juega todavía en defensa mixta el Andorra. Ahora es Henderson el encargado de Tikhonenko. Ahí lo tienen ustedes en la parte baja del monitor. Recupera un balón de lujo Llorente. Buena la penetración de Llorente para mejorar sus estadísticas. Un regalo ahora por parte del equipo local. Vamos a ver si han resuelto mejor. De tres. Pues sí, parece que sí. Y decía, a ver si han resuelto mejor la posibilidad de romper la defensa mixta 1-4. Están dejando muy libre a Hernández, realmente un hombre con 8 de 14 y máximo anotador del partido. Sin embargo, ese triángulo ofensivo con los tres hombres grandes de la Andorra es una situación también inmejorable. Es uno de los tres mejores, digamos, uno de los mejores tríos de hombres altos en cuanto a conjunción y rentabilidad. Está solo Hernández, pero no ha querido abusar del lanzamiento, pero estaba solo para intentar otro triple. Coleman. Buena circulación por la zona. Pide ayuda desesperadamente Piculín Ortiz. Yo creo que en ese aspecto. Gottfried. Arriesgó ahí a romper un poco el ritmo de los ataques que estaban haciendo con un triple. Slater ha roto a Gottfried, luego se queda corto, el balón es para Gottfried, el contraataque, Llorente controla bien, aunque ha sido frenado. Y ahí
No le van a dar dos tiros porque otra vez dobló el balón. Perfecta la concepción del juego de Llorente. Aprovechándose de un bloqueo en el poste alto de Piculín, rompe metiéndose a través de la zona, atrae a todos los defensores, ustedes lo verán, bloqueo por arriba de Piculín, entrada con tres hombres que se le cierran y encuentra un compañero. Lo que sucede es que le habían hecho falta personal, afortunadamente, para Largal. De tres, no se queda corto, es que no ha tocado el aro. Poca fortuna ahora en Sergi López. Muy mediatizado el juego de ataque de la Andorra, sobre todo por ese margen de puntos y sobre todo, creo yo, por la falta de continuidad. Están anotando muy bien desde cerca de la canasta, centro de la zona, pero no están teniendo posibilidades de anotar desde lejos y esto creo que está causando un serio handicap en la continuidad ofensiva. Slater consigue levantarse, el balón es para Llorente. Se ha equivocado, con dos hombres esperándole, no tenía que haber tirado ese balón. Henderson muy apagado desde hace ya bastantes minutos, entre que ha estado en el banquillo y que tampoco se ha encarado el aro cuando ha estado en pista, lleva muchos minutos sin anotar. Está en 5 puntos, un par de canastas y un tiro libre. 4 segundos de posición. Busca posiciones extrañas. Ahora resuelto con un triple, pero la verdad es que Henderson hace movimientos difíciles de interpretar para el resto de compañeros. Ahora sí. Se ha ido a una banda al solo. Se ha perdido ahí. Ahora está en defensa individual Andorra. Piculín con Coleman, muy conocidos. Wilfried Plater y Henderson Tikonenko, los seis extranjeros se defienden mutuamente. Hernández no lo consiguió, pero sí a la segunda. Y a este hombre no lo defiende nadie. Balón para Sergi López. Juega con Gutfried. Atrás para Henderson, Piculín. Estos tres hombres tendrían que sacar más provecho de su estatura. Fíjate que solo tocan el balón. Solo tocan el balón. Ellos tres, te has fijado en esa jugada, como entre ellos tres se han ido buscando y encontrando, mientras los dos pequeños, Llorente y Sergi López, se movían por un sinfín de posiciones, buscando el apoyo de esa continuidad que no ha existido. Fíjense ustedes en la imagen, incluso Llorente y López ahora completamente juntos. Ahora entra Ran. Se sienta Coleman. Esto sucede cuando estamos a punto de llegar al minuto 5 de la segunda parte con 52-40 en el marcador. No baja de los 10 puntos Andorra. Recuerden, y para aquellos que no estaban al principio de esa transmisión, 10-0 de salida en favor del Huesca. Y ahí se está moviendo el partido desde el minuto 5. Balonazo. Balonazo de Solé. A un despistado ahora Hernández, que pensaba que el balón iba a pasar por las manos de Tikonenko. Yo creo que el error es de Hernández. Pienso que esa buena posición por ahí al lado les tendría que hacer pensar en una posibilidad de contraataque, como así lo interpretaba Solé. Ahora nuevo error. Doble error por esta seguir hablando del primero. Eso es, esta vez defensivo, mientras todos hablaban de ese balón perdido en ataque. Lo aprovechó Henderson, que en un momento ha doblado el número de puntos que había conseguido con el triple y esta canasta se ha puesto en 10. Slater, tapón de Gutfried. Ha hecho valer su ventaja en envergadura. 8 centímetros le separan. Slater en un balón que no le era fácil de controlar. Se ha ido bien. No anota. Falta personal. Es la tercera de Gutfried, el primer jugador de la Andorra que se coloca con 3. Ya están Arranz y Coleman en el Huesca. Poderoso uno contra uno, sin ninguna ayuda defensiva. Y por tanto, falta el defensor de forma clara. 5 segundos. Fíjate que en una jugada anterior de banda la habían perdido y por lo tanto han querido asegurar tanto que la han perdido por no sacar. Juega por primera vez en Andorra para bajar esos 10 puntos durante mucho tiempo, posibilidad que no han conseguido. Juega Piculín, ahí está esa posibilidad. Curioso el hecho, lección de reglamento. Hoy hemos podido presenciar cómo se puede perder de dos maneras diferentes el balón antes de ponerse en movimiento. En la primera parte, Farfán, por moverse reiteradamente sin botarlo desde la posición desde donde debía sacar. Y ahora David Solé por agotar los 5 segundos sin poner el balón en movimiento.
Por eso se puede perder un balón en el saque de banda en baloncesto. Y por eso se puede perder un partido igualado, ¿eh? Imagínate una de esas jugadas en los compases finales, en el último minuto. Cuidado que repiten. Nadie iba a buscar el balón y han estado a punto de repetir los 5 segundos. Slater, qué canasta acaba de conseguir. Un jugador que creo que resuelve bien esas acciones, conocedor de su desventaja en altura al respecto de otros pivots con los que se tiene que enfrentar, ha acomodado una técnica muy particular, echándose hacia el lado, medio desequilibrado, pero con gran potencia y mucha efectividad. Falta personal de Tikonenko, segunda. Habría de tener cuidado ahora la Andorra con sus acciones ofensivas si quiere meterse definitivamente en el partido, porque ahora es cuando está jugando para estar ya por debajo de los 10. Pero desde luego, situaciones como la que estaban provocando ahora Llorente y Henderson han sido muy forzadas y ahora además Henderson falla el lanzamiento de tiro libre. En aspecto de los tiros libres también hay que destacar a Largal, 10 de 10, 100% de efectividad, ¿eh? Henderson sale trompicado, falló los dos. Allá va Tikonenko, el tapón de Henderson. Tikonenko continúa, le indican pasos. Algunos espectadores se desesperan. Pedro Enériz se queda mirando desde la banda, incrédula a la situación. Juega Llorente, Ortiz, Llorente no arriesga en el triple, le quitan el balón, contraataque del equipo de Huesca, el juego es muy movido, muy poco acertado, muy movido, vaya la bola que ha soltado Hernández, arranca en el rebote, no se puede pedir más entrega decimocuarto y menos rebote. Acierto. Decimocuarto rebote de ataque para Largal. Slater busca un hueco imposible por donde enviarle el balón y lo consigue Arranz. Muy hábil. Tremendamente hábil para salirse por la línea de fondo y el Andorra tremendamente rápido. Está como en la primera parte. Gran Llorente, gran sumando Llorente. Algunos puntos en contraataque, ahora jugando y fíjate quién va a salir. Definitivamente pues, se decide el entrenador a utilizar a Margall. Y José María Margall con más ganas que un chaval. Prácticamente hasta con el chándal salía a jugar ya. Pues ahí está Margall, apuntemos este dato, aparece cuando quedan 12:32 para el final con un 56-46, vamos a ver qué supone para su equipo su presencia en pista. Mientras tanto Llorente añade un punto más a su cuenta, está en los 9, con una gran efectividad, 4 de 5 en tiros de 2, falló un triple y el único tiro libre que ha sido este que hemos visto lo ha anotado. Slater, falta personal de Piculín, valdrá la canasta. Piculín se pone en 2, ahora entra Pardo, se va Zulé. Bueno, estamos en un momento importante del partido, ¿eh? Ahora es cuando va de verdad, o se acerca ya a la Andorra de una vez, o empieza a pensar en el camino de vuelta. Ha controlado siempre el partido, Argal Huesca. Y la verdad es que sin excesivos problemas. Ha visto acosado en el marcador en ningún momento por los visitantes. Margall, falta personal de Slater, tercera. Margall va a la banda, solicitaba cuál era la jugada que debía interpretar. Llorente, que recibe la presión de Pardo. Piculín. Se está dedicando Margall a abastecer a los hombres grandes, tanto a Gottfried como a Piculín. Es un tremendo pasador, yo creo que fue el que inventó, digámoslo así, entre comillas, ese pase por la espalda a los pivots desde la posición de alero. El partido se está complicando porque cada vez hay más contactos, más presiones defensivas. Y es más difícil de interpretar lo que sucede. Mala conclusión de ataque de Henderson. Gran error ahora de Henderson, puesto que Margall estaba mucho más solo. Y se ha hecho daño a Margall, parece. Va cojeando todo el rato. La pide, pero no se la dan. Y va cojo todo el rato, un poco con arrastrando quizá el pie dañado. Ha debido pisar en la lucha por el rebote a alguien quizás.
De tres, Margall. El balón no entra. Rebote para Ranz. Momento culminante del partido. Todos los partidos tienen un instante, unos momentos que son los que deciden. Y estos son los minutos que van a resolver el partido. A Ranz, que llora desconsoladamente, llora entre comillas, en el hombro de Ricardo Salguero, que le acaba de indicar la cuarta falta personal en la lucha por el rebote. Aparecen algunos pañuelos blancos en el Municipal de Huesca. Y esto se ha ambientado, ¿y de qué manera? Falta personal de Pardo. Y hay que anotar, no anotan, pero cosas pasan mil. Hay que ponerse las pilas. Los dos entrenadores, fíjate qué curioso, los dos entrenadores con un claro signo están haciendo gestos a sus jugadores, que tranquilidad, cabeza, cabeza, porque la verdad es un momento importante. Se lleva arrastrando unos 2-3 minutos que pasan muchas cosas, poca efectividad, pero mucho ambiente. Y vamos a ver quién saca tajada de estos momentos. El balón lo toca Slater. De nuevo en la banda Margall. Ortiz. Gran trabajo de Slater en defensa sobre Gutfried, ¿eh? Gran trabajo. Henderson con Piculín. Ahí va la lucha con Coleman. No entra el balón. Gutfried lo manda atrás. Lo recupera Margall. Margall, que se desespera porque no consigue que le manden el balón cuando está solo. Ahora, él dice, aquí. Si no, madre mía. Si el baloncesto se inventó para que le dieran el balón a Margall y anotara con esa muñeca que tiene. Él no hace más que decirle a Llorente, cuando la pido, dármela rápido. Lo que no puede ser es que se me eche encima al defensor, pero de verdad que si está medianamente solo, anota como este otro hombre, Pikonenko, que lo tiene clarísimo. Además, Margall tiene un trabajo difícil en defensa, está sobre Hernández. Ni un solo punto del alero de Argal desde que el matraco está en pista. Arriesgó ahí en ese pase Henderson. Llorente. Llorente que se cuela el tapón, pero había falta personal de Pardo, que es la primera. No puede ser. Es la segunda. Segunda de Pardo. 1-1 a falta de 9.44 para el Andorra. Muy lejos todavía de esa opción el Argal, puesto que los andorranos solo llevan tres faltas de equipo. Pero no consigue el Andorra asentarse por debajo de los 10 puntos. Ahora con este nuevo tiro libre tendrían la opción de quedarse a 7 y marcar una jugada defensiva de gran valor para ellos. Yo creo que el Argal está sufriendo un poquito porque, digámoslo así, Ben Coleman, súper defendido por Gutfried, no está aportando soluciones en el juego de ataque. Tikonenko y Hernández son los dos hombres que están llevando adelante en el juego exterior y acompañados de Slater. Creo que están intentando faltar a Ben Coleman. Jugada de partido, no para decidir el partido, pero sí para que haya todavía partido por jugar. Allá va Tikonenko, asiste a Coleman, que vuela. A Slater, perdón, que vuela y machaca, y de qué manera, el aro contrario. Han jugado con gran paciencia ahí. Yo creo que ha sido una buena acción de ataque hasta que han encontrado a este potente jugador capaz de terminar acciones de esta manera. Margall. Gutfried. Arriesgan un tiro prácticamente sin posición. 9 de ventaja otra vez para el equipo de Huesca, que se mueve otra vez para jugar por encima de los 10. Fugaces apariciones de la Andorra por debajo de los 10 puntos en el marcador. Falta personal de Llorente. Segunda. Ahí, haciendo el 2 contra 1 sobre Slater, se ha precipitado desequilibrándose sobre el pívot americano. Parece que ha sacudido un poco de encima esa presión el Argal. De tres la busca Tikonenko, también se ha precipitado, pero ahí está Coleman, que consigue cuando menos la falta personal. El rebote en ataque y la falta ahí de Piculín. Más de la mitad de los rebotes de Largal han sido en ataque. 15 por 6 el Andorra. En ese aspecto ya llevan 9 jugadas de ventaja, digamos, 9 posesiones de ventaja. Todos ustedes saben ya que coger un rebote de ataque prácticamente implica tener una mejor opción de lanzamiento, porque estará más cerca, porque estará más desequilibrada la defensa, y generalmente son o bien canasta o bien falta, o incluso a veces las dos cosas.
El promedio de rebotes por partido del Argal es de 34. Y a estas alturas lleva ya 29 y le quedan 8 minutos y medio largos todavía para mejorarlo. Es muy posible que hoy supere su media habitual. Margall, que quiere mover con velocidad. Vaya donde ha ido a buscar Gottfried a Llorente. Todavía el balón en poder de la Andorra, menos ya de 10 segundos. Piculín. Tienen tiempo de crear una jugada, ahora ya tienen que lanzar. No consigue Llorente enviar el balón a Margall, que es evidente que no está en la mejor forma física y que se duele del pie. Aunque el error no hay que imputarlo a él, obviamente. Llorente ha complicado con esa acción en dribbling hacia adentro sin saber muy bien a dónde. Coleman. Que hace tiempo que no tiene opciones de jugar. Hernández al hierro, el balón para Coleman, queda suelto y otra vez para Hernández. Uno más. 16. Pues 16 en ataque para el Huesca y 19 en el total para la Andorra. Solo en ataque ya casi tiene los mismos. Aquí con Enco, con gran iniciativa y creatividad. Sí, pero no ha acabado en nada. Bueno, la jugada yo creo que... Ahora hay un tiempo muerto del equipo visitante. La desventaja en el marcador de 10 puntos obliga prácticamente a ello. Si te esfuerzas al máximo, si tu ambición es ganar, confía en Aquarius. Porque Aquarius está con los deportistas que alcanzan el éxito. Como Fermín Cacho, Javier García Chico, Daniel Plaza, Antonio Peñalver y los demás componentes del equipo olímpico español que han confiado en Aquarius para ganar, para estar entre los mejores, para llegar a más. Aquarius, para llegar a más. Ahí están los anotadores con Hernández 21 puntos, Gottfried 15 al frente, Slater y Tikonenko, que en las últimas acciones también han sobrepasado ya los 10 puntos, lo mismo que Llorente y Piculín, que están en 11. Juega Llorente. Se mantienen los mismos protagonistas en pista después de ese tiempo muerto. Margall de 2. Margall con buen índice de efectividad. Dos canastas de tres intentos. Y el triple que saliendo, se le escapó fue aquel que tocó tantas veces el aro. Saliendo absolutamente en frío como ha salido. De 2 Slater. Por ahí el Andorra no podrá ganar el partido. En el intercambio de canastas, una vez cedidos los 10 puntos de ventaja, no tiene nada que hacer. Tiene que ser más agresivo en defensa y sobre todo aprovechar luego las ocasiones en ataque. Es consciente el equipo local, Argal Huesca, está defendiendo ahora con mucho coraje, cerrándose bien ahí en medio, cuando reciben los hombres grandes, que creo que es el potencial máximo ofensivo del Festín Andorra hoy. Falta personal de Margall, pero yo creo que Tikonenko se equivoca, ya lo ha hecho varias veces, en salir a la carrera subiéndole el balón. Ahora se produce un cambio en el equipo de la Andorra, entra el número 8, que es Leonardo López. Y se sienta Gottfried, que se ha ganado el descanso. Coleman. No hay canasta, sí falta personal. Encuentra buenas posiciones de uno contra uno porque nadie sale a ayudar prácticamente. Fíjate que desde la mitad de la zona en adelante no ha habido ni un solo hombre que le interrumpiera el paso forzando una falta de ataque o bien buscando taponar su lanzamiento último, etcétera, etcétera. Coleman está peleado con los tiros libres, empezó anotando 4 de 4 pero luego ha fallado los que ha lanzado posteriormente. Ahora sí. Buen jugador, creo que es un buen fichaje para el equipo de Huesca. Un hombre que aportará cosas que Greg Wilger no podía hacer, que era pues tener posibilidad de sumar puntos. Vamos a ver, ha movido
y cuando se mueve bien hay canasta. Buena jugada, había que terminarla, ¿eh? No era fácil, ¿eh? Porque Slater es un hombre con una gran potencia, capaz de meterte un tapón ahí abajo. Ha estado hábil, ¿eh? Henderson zafándose de esa posibilidad. Coleman ha querido jugar él solo, más que un uno contra uno, casi acabó siendo un uno contra tres, pero el balón una vez más ha vuelto a las manos del equipo de Huesca. Son nuevas posesiones, como decimos siempre, ¿no? Henderson con los brazos moviéndose ante Tikhonenko. El balón llega a Coleman, casi lo pierde, lo recupera, lo saca atrás para Iván Pardo. Este se levanta en una posición dificilísima. Otro rebote ahora para Slater. Y prácticamente estaba al límite de posición, por eso tiene que tirar de esta manera. Bueno, pues se puede decir, ¿no? 18 rebotes de ataque para alargar lo que está. Y en todo este rato no ha sumado ninguno más Andorra, 18 por 19 en el total de la Andorra, en el total del Huesca 33. Vale la canasta, hay falta personal y además tiro libre adicional. Es una jugada